Y si os ha gustado esa pepitoria, pero os gusta, no sé, sois más de postureo, ¿qué de postureo? Que es que realmente está rica comidas que vienen de otra parte del mundo. Lo que vamos a hacer es coger esa pepitoria e introducirla en unas tortillas mexicanas caseras. Y además, cubrirlas de chips de boniato. Un inventazo. Veréis. Los ingredientes necesarios son los siguientes. Tenemos aquí unos boniatos que vamos a aderezar con sal, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra, pimentón ahumado y luego cuando salgan toquecito de perejil. Perfecto. Además, tenemos la receta básica que solemos usar en la pera para hacer unas tortillas de maíz. Tenemos 200 gramos de harina de maíz y 75 de harina de trigo. Conseguimos, esto es harina de maíz precocida, insisto, no confundir con la maicena, con la fécula de maíz, que no tiene nada que ver. Y conseguimos de esa manera una proporción perfecta entre textura y sabor. Y por aquí tenemos 200 gramos de agua que vamos a coger y vamos a calentar. Lo primero de todo en el microondas, porque las tortillas se hacen con agua caliente. Así que jarrita de agua al microondas, a calentar y que esté bien calentita, que luego nos cueste un poco trabajar la masa. Venga, perfecto. Vamos a ponerle por lo menos minutito y medio, 2 minutos. Listo. Esto por aquí. Y seguimos. Vamos con el boniato. Vamos a hacer unos chips de boniato muy diferentes. En vez de coger y freírlos, que estarían riquísimos también, pero ojo, que los chips de boniato son bastante delicadillos, se te queman fácil, tienes que regular bastante la temperatura del aceite. Lo que vamos a hacer son unos chips de boniato asados al horno. ¿Quedan ricos? ¿Quedan crujientes? Ya lo creo que sí. Lo que os hemos dicho antes, unas croquetas en el horno, pollo frito en el horno, pero unos boniatos al horno, pues sí, quedan realmente crujientes y realmente ricos. O sea que agradezcamos que hay cosas que no hace falta fritura para que estén igualmente buenas y vamos a aprovecharlas. Así que, como tenemos además el horno encendido de la primera receta, que yo sé que hay mucha gente que lo dice, ¿eh? Oye, Lanzo, es que el horno con la factura eléctrica de hoy en día da palo usarlo. Mira, que sepáis que esto es así, comprobado. Podéis mirarlo en internet y que mirad la lista de electrodomésticos que más energía gastan, que una simple tostadora tiene que coger muchísima temperatura en poco tiempo, es una resistencia, y que muchas veces gasta más una tostadora que un horno a una temperatura moderada durante un largo tiempo. De verdad, o sea que muchas veces tenemos una percepción equivocada de lo que gasta un horno, y más con los hornos de hoy en día, que están muy mejorados con respecto a los de hace muchos años. Muy bien. Por aquí, después de este alegato en favor de los hornos, di no al horno guarda sartenes, que sé que hay mucha gente que lo tiene como un armario de sartenes. Lo que vamos a hacer es coger y laminar los boniatos más o menos así, 1 centímetro de grosor. Y este centímetro de grosor luego lo convertimos en bastoncitos alargados. Perfecto. ¿El boniato podríamos hacerlo con patata? Perfectamente, lo que pasa es que me gusta mucho el tema boniato. Me gusta, mira, igual cocido resulta un poco dulzón, pero que sepáis que frente a esa sensación de dulzura que tiene, un boniato engorda mucho, mucho menos que la patata y tiene prácticamente el mismo aporte energético, si no más en ocasiones, depende de cómo lo cocinemos. Con lo cual, di sí al boniato. Bueno, la gente que va al gimnasio ya lo sabe, que el boniato es unos carbohidratos súper recomendables para coger energía sin coger calorías. Así que el boniato al horno, perfecto. Mucho más sanote que unas patatas fritas. Bueno, por aquí vamos cortando. Si vemos que algunos bastones nos salen demasiado largos, pues cortamos por la mitad y ya está, más o menos. Que sean comoditos de comer, aunque al final da gustico, ¿verdad? Coger un bastón así alargado, untar en alguna salsita y ya está. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que van a ir dentro de unos tacos con albóndigas, así que tampoco podemos volvernos locos. Muy bien, por aquí, bastoncicos de boniato. No tienen tanto almidón, ni mucho menos como la patata, pero aún así es conveniente cogerlos y meterlos en agua fría durante un buen ratito, ¿vale? Los vamos a tener aquí, pues no sé, durante media hora. Los tenemos, lavamos y si es necesario cambiamos el agua, ¿eh? Pero luego hace que esto salga más crujientito y no se peguen entre sí. Vale, perfecto. Eso por ahí lo vamos a dejar reposando y ahora vamos con la operación tortilla mexicana. Necesitamos un cuenco. Ya sabéis que si no tenéis tiempo podéis comprarlas hechas, pero para mí es una de esas cosas en las que no hay color. O sea, nada. Se puede comparar a una tortilla casera.
Los mexicanos quizá me echarían la bronca si me ven mezclar harina de trigo con harina de maíz, que es la que ellos usarían únicamente, pero a mí me gusta mucho mezclar tres partes, más o menos, con una de harina de trigo, porque la harina de trigo tiene gluten y la otra tiene sabor. ¿Qué hace el gluten? Dar elasticidad. Y eso siempre es de agradecer. Venga, cogemos por acá, pellizquito de sal. Muy bien, mezclamos esto. Agregamos, hacemos una especie de volcán, ponemos ahí en el medio un poco de aceite de oliva virgen extra, un chorretón generoso, y ahora sí que sí, quitamos la cuchara mejor, y vamos agregando el agua calentita. Está muy calentica, pero no quema. Entre mi callo vizcaíno y que tampoco está tampoco demasiado caliente, yo creo que esto se aguanta. ¿Cuánta agua hay que echar? Nosotros os hemos dado una cantidad, pero es meramente orientativa. Tened en cuenta que no todas las harinas absorben lo mismo. ¿Cuántas veces habré dicho esto en la pera limonera? ¿2.000? ¿3.000? Y las que nos quedan, no os preocupéis. Bueno, vamos agregando y cuando esto tenga textura de plastilina de la que da gustico, recién abierta, ahí paramos. Pues esta es la textura que tiene que tener, relajante. Que dé gustico tocarla, que tú hagas una pelotita y veas, pues eso, plastilina recién abierta. Joder, qué comparación más poco saludable, pero es que es así, yo creo que es bastante claro. Tapamos porque es una masa que se seca muy rápidamente y si la dejáis destapada se va a ir endureciendo. Ahora haremos las tortillas, no os preocupéis que no cuesta nada. Y por aquí mientras tanto hemos escurrido el boniato, lo hemos puesto en un escurridor, le hemos puesto papelico de cocina y nos hemos dedicado un rato a secarlo. Importante que entre bien sequito en el horno o por lo menos con la menor cantidad de humedad posible. Secamos bien, vamos pasando papel y escurrimos. Y de esa forma va a ser más rápido el proceso y más crujientitos quedarán. Cuanta menos humedad, mejor. En el mismo cuenco, aprovechamos y secamos, para no manchar el doble sin necesidad, volvemos a poner nuestros bastoncitos de boniato. Venga, por aquí. Y le ponemos aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Ponemos también sal, por supuesto. Esto es. Ponemos toquecito de pimienta negra. En cantidad bastante generosa y aquí podéis jugar con las especias. Podéis poner orégano, podéis poner comino, lo que os dé la real gana. Podéis tunearlo como más os apetezca. Y yo le voy a poner, qué raro, qué extraño, un toquecito bastante importante de pimentón ahumado. Y ahora, masajito al canto para que se reparta todo muy bien. Perfecto. ¡Buah! ¡Qué olorcito que sale de aquí! Muy bien, tiene que tener brilli brilli del aceite. Es muy importante, al final el aceite. No estamos haciendo una fritura, pero sin aceite es imposible que esto quede tostadito y con ese toque de sabor que es el que buscamos. Y una vez que tenemos esto, nos vamos para aquí, que tengo preparada una bandejica de horno con papel de horno. Venga, todo para aquí. Ahora nos tenemos que entretener un rato en separarlas. No te digo que del todo, tampoco pasa nada porque toquen unas con otras. Además las hemos metido en agua, con lo cual no se pegarán tanto entre sí, pero bueno, sí que es cierto que cuanto más separadas las pongamos, más fáciles serán luego de coger una por una. Repartimos un poquito tal que así. Tampoco me voy a entretener en separarlas perfectamente y que no toque ninguna con la otra. Simplemente con que no estén amontonadas, suficiente. Y una vez que tenemos esto, lavadito de manos y nos vamos al horno. Para cocinar esto, 210 grados durante aproximadamente 25 minutos. Id vigilando que no haya un churrusque excesivo y que cuando estén tostaditas, estén bien cocinadas. Si en el caso de que esto esté crudo todavía y se te empiecen a churruscar, hay remedio. Bajamos rápidamente la temperatura del horno y ponemos una protección encima, por ejemplo, papel de aluminio. Y de esa forma se terminan de cocinar por dentro. Recordad que 210 grados durante aproximadamente 25 minutos y de ahí sale una auténtica maravilla. Y mientras tanto, la operación tortilla mexicana casera. Limpiamos todo muy bien. Tengo precalentada una plancha. Recordad que si no tenéis una planchica de estas, lo podéis hacer perfectamente con una sartén vieja. ¿Y por qué con una sartén vieja? Porque vais a trabajar a alta temperatura y no vais a poner ni líquido, ni aceite, ni nada de nada más que una tortilla. Entonces, si no es una plancha recia como esta,
una de estas eléctricas, sufre bastante, así que lo mejor es una planchica y si es una sartén, que no tenga teflón directamente, que sea de acero. Muy bien, pelotita, papel de horno, pelotita y otro papel de horno. El orden de los factores aquí sí que altera el producto. Y con una olla lo más pesada posible, nos apoyamos encima. Fíjate qué postura. Madre mía, si parezco una gárgola. Nos contamos hasta 3 segundos. Si pesas 120 kilos, con apoyarte un momentito te vale, pero yo que soy un tirillas, pues tengo que apoyarme un poco más. De hecho, me parece que está un poquito gorda todavía. Entonces, me apoyo un poco más. Ahí está. Chafamos y ahora ya está. Perfecta. Mirad. Destapamos. Y ahí tenemos. Mira qué cucada. Hay prensa tortillas que aquí en La Pera los hemos sacado de vez en cuando, pero como siempre, pues aconsejamos no comprar una herramienta que vas a usar una vez al año. Yo he de reconocer que soy muy de comida mexicana, que me encantan los tacos y que le doy uso todas las semanas al prensa tortillas. En el caso de que vosotros también seáis de ese palo, ya sabéis, os vais a una tiendecica o miráis en internet un prensa tortillas, que los hay de hierro colado y de aluminio, unos más baratos que otros, pero al final funcionan igual de bien. Prensamos, yo sigo aquí con las tortillas y volvemos suflándolas, que mola mucho. Los boniatos están listos, dorados y crujientes y sacan un aroma. Mira qué cosa más linda y qué color más atómico. ¡Buah! ¡Tremendos! Esto por aquí. Hemos dejado una tortilla sin hacer para que veáis el modus operandi. Ponemos por el lado del papel de horno. Damos la vueltecita y despegamos el papel de horno. Vamos a dejarla ahí tranquilamente. Las que tenemos hechas son estas. Las he metido en una bolsa de plástico, cosa que con el pan sería un crimen hacer, pero claro, aquí necesitamos que sean conservando la flexibilidad. Y eso lo conseguimos en una bolsa de plástico que almacene el calorcito o en un trapo. El caso es que conserven un poco esa textura y ese calorcito. Y ahora vamos a emplatar una de nuestras tortillas. Cogemos por aquí y nos hemos cogido de la anterior ración unas albondiguitas. ¿Cuántas caben por taco? Pues depende del tamaño del taco. Yo las he hecho para que quepan 3. Un poquito de huevo duro picado por encima. Tal que así. Madre mía. Diréis, oye, 3 van a ser muchas. No pasa nada. Luego hago una demostración, como es tradición en La Pera limonera. Ponemos en un platico, encima nuestros chips de boniato. ¡Ay, qué cosa más rica! Perfecto. Cubrimos por acá y terminamos con unos verdecitos por el que dirán. ¿Se podrán comer esos tacos? Luego veréis que sí que es posible. No quiero despedirme sin antes enseñaros cómo se termina de hacer la tortilla. Una vez que la tenemos dorada de los dos lados, mirad, ya tenemos un ladito más tostado que el otro y por abajo aún nos queda humedad. Soplete, herramienta muy importante en la cocina y que yo no me canso de recomendar. Le dais un poquito de caña, la tortilla sufla ligeramente y además coge un tono tostadito. Mira, mira, mira cómo se hincha. Mira qué cosa más bonita. Ahí está. Y de esta manera, te abres tu cerveza mexicana, te pones unos narco corridos y vas haciendo tortillas y tortillas y tortillas hasta que te aburras.